convencimiento de que los mayores somos un grupo muy numeroso e importante en la sociedad y que tenemos mucho que decir y por aportar. Agradecemos vuestra presencia y más en una conferencia que toca temas pues como que nos da miedo hablar de ello, la muerte, la eutanasia, el testamento vital, cosa de las que nos da miedo hablar y que sin embargo forma parte de nuestra existencia y deberíamos saber afrontar. Agradecemos también a la delegación de mayores que nos abra estos locales para que las asociaciones podamos desarrollar nuestras actividades y sobre todo a Luis Montes y la asociación DMD Derecho a Morir Dignamente, que hoy nos acompaña y nos va a hablar de los temas. El doctor Luis Montes es licenciado en Medicina por la Universidad Complutense de Madrid, con una larga trayectoria profesional y muchos sinsabores por ejercer la medicina con dignidad. Es presidente de la asociación Derecho a Morir Dignamente. Esta asociación defiende el derecho de toda persona a elegir libre y legalmente el final de sus días. La despenalización de la eutanasia, el acceso universal a los cuidados paliativos y difusión del testamento vital. Bueno, no me enrollo más para no quitarle tiempo y le damos la palabra a Luis Montes. Gracias. Agradecer a la asociación AMAPACI esta invitación y que espero que esta primera colaboración se alargue en el tiempo. Seamos compañeros de viaje en lo que haga falta, las dos asociaciones. Bueno, me sorprende que a las 6 de la tarde, por pandemia, por siesta, hayáis tenido esta capacidad de convocatoria, ¿no? Yo la verdad es que no me lo esperaba. Pero enhorabuena. Enhorabuena. No, a mí no. No. Bueno, deciros que estoy encantado de estar con vosotros. Yo he sido durante, bueno, ya no recuerdo los años, fabulo mucho, ¿no? Pero sí que más de 10 años he sido un vecino vuestro. Mi domicilio familiar todavía está en San Sebastián de los Reyes. He vivido en la calle Avenida Reyes Católico número 1, enfrente, que según me ha informado la presidenta de Rosa Luxemburgo, que por la gente que he conocido o que he saludado, estáis bastante de vosotros, ¿no? Entonces, bueno, pues estoy encantado de estar en San Sebastián de los Reyes. Bueno, yo lo que suelo hacer, y más en una asociación que es por la participación ciudadana, pues espero que tengamos un debate bonito, ¿no? Un debate participativo a tope, ¿no? Para eso estamos, porque creo que del ágora, de la asamblea, de la reunión, de los testimonios que deis, yo creo que es de donde sale la verdad, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es centrar un poco el tema que nos convoca hoy, que lo hemos titulado Buena Vida. De la buena vida no voy a hablar, somos todos competentes, intentamos gestionarnos lo mejor que podamos, ¿sí? Y vamos a hablar de la buena muerte y de la situación de la eutanasia en este país, ¿sí? Bueno, es un tema difícil, por lo menos no estamos acostumbrados, ¿no? No estamos acostumbrados siempre que se habla del tema de la muerte, bueno, como toda la gente. No, no, yo de eso no quiero hablar porque me da yuyu, ¿no? Es un yuyu, bueno, vale. La muerte es de las pocas verdades absolutas que hay. Nos vamos a morir todos los que estamos aquí. En mi pueblo suelen decir, no, aquí no te vas a quedar para siguiente de nabos. O sea, todos nos vamos a morir. Entonces, una de las preocupaciones fundamentales es que esa situación, ese fin de capítulo de nuestra novela, de la que somos protagonistas, que es nuestra vida, pues también la protagonicemos y también la decidamos y nos procuremos una buena muerte. ¿Qué entendemos los ciudadanos? Bueno, voy a decir, vamos a hablar un poquito de conceptos, porque es un debate que está abierto en la sociedad.
que es un debate que vamos a tener en los próximos años. Os diré que esta mañana se ha aprobado una ley de muerte digna de la Asamblea de Madrid, que hay presentadas en esta nueva legislatura 3 proyectos de ley sobre derechos y garantías de las personas al final de la vida y una ley de las dos leyes de derechos y garantías, una es presentada por el Partido Socialista y otra por Ciudadanos, y una ley de Unidos Podemos que se llama una ley de eutanasia. Luego en el coloquio pues, hablaremos de ello, ¿no? Entonces, ¿de qué vamos a hablar en los próximos años, ¿no? Luego es suelo, ¿en qué situación estamos? ¿Cuál es el ordenamiento jurídico que nos rige en el proceso final de la vida? Y al final, ¿cuál es la opinión de los ciudadanos sobre el proceso de morir? ¿Qué son las encuestas de opinión que se han hecho en este país sobre cuál es la opinión de los ciudadanos? Bueno, yo creo que definir qué es una buena muerte, pues yo creo que la mayoría de los ciudadanos lo tenemos claro, ¿no? Entonces, por definirla de alguna forma, es una muerte que sea inevitable. Una muerte que sea evitable no es una buena muerte, ¿de acuerdo? Es una buena muerte, es una muerte donde yo la protagonizo, no la dejo en manos de terceros, yo decido con las herramientas e instrumentos que tenga y, bueno, puede ser en algún momento una muerte voluntaria, porque yo la deseo, porque ese bien graciable que es la vida, para mí se me ha convertido en un mal indeseable. Y yo, bueno, tengo todo el derecho en ejercicio de mi libertad de apearme en San Sebastián de los Reyes, en Tres Cantos o en Las Rozas, ¿no? La mayoría de los ciudadanos queremos que ese tránsito sea lo más rápidamente posible. Ese periodo de final de la vida, que es la agonía, no queremos estar en una situación de agonía que dure días o semanas, sino que ese tránsito sea lo más corto posible. Que ese tránsito sea además con lo más apacible posible. Que se limiten los sufrimientos que sean evitables. Yo creo que la sociedad, cada vez somos más laicos, vinimos de una sociedad paternalista, los ciudadanos cada vez exigimos más la autonomía personal y la libertad, ¿no? Y bueno, no entendemos que el sufrimiento nos dé puntos, nos dé puntos para otra realidad. Bueno, me habéis entendido, ¿no? Pues no enrollarme. ¿Qué también deseamos los ciudadanos? Que se cumpla o no se cumpla. Es que sea morir en mi ámbito. Entonces, la mayoría de los ciudadanos queremos morir en nuestra casa, ¿no? Rodeado de lo nuestro, de lo cotidiano, ¿no? Y acompañados, ¿no? Acompañados por todo aquel que nosotros decidamos que nos queremos despedir y que estén en ese momento final de nuestra biografía. Yo creo que es lo que mejor sé cómo definir una buena muerte. Bueno, ¿qué situación tenemos de nuestro ordenamiento jurídico, ¿no? Al final de la vida se dan tres situaciones. Yo las llamo, una es permitir la muerte, otra es ayudar a morir y otra es facilitar la muerte. Vamos a ver si me aclaro, ¿no? Permitir la muerte es las situaciones al final de la vida donde, bueno, existe una circunstancia aguda que nos va a llevar a ese proceso de morir. El
permitir la muerte es, bueno, todo el mundo en una situación, todas las personas, los ciudadanos en una situación aguda, tienen un derecho, que es el derecho al auxilio terapéutico. Es decir, que bueno, se intente recuperar el equilibrio de salud lo más rápidamente posible y que nos volvamos a incorporar a una vida normal. En algunas situaciones se logra, en otras no. Para ellos, en muchas situaciones se recurre a maniobras de resucitación, a maniobras de, bueno, de mantenimiento, de soporte vital, hasta llegar a un diagnóstico de certeza de no existencia o posibilidad de recuperar el equilibrio. Bueno, permitir la muerte es todas esas maniobras que hemos iniciado para llegar a un diagnóstico de certeza o para recuperar el equilibrio de salud, es retirarlas, es permitir la muerte, que se permita. Lo contrario es, bueno, vamos, ya estáis familiarizados, pero nos vamos a familiarizar más en el futuro, lo que se llama el encarnizamiento terapéutico, el empecinamiento terapéutico, y es, bueno, el mantener unos tratamientos fútiles y desproporcionados para el beneficio que va a tener ese ciudadano con esos tratamientos. Entonces, la retirada de ellos. Eso está ocurriendo en estos momentos en todos los hospitales, en las unidades de cuidados intensivos. Se están retirando las medidas de sostén vital porque se ha llegado a un diagnóstico de irrecuperabilidad. ¿De acuerdo? Y se están retirando, pues, retirando ventilaciones mecánicas, medidas hemodinámicas de sostén de las corrientes vitales, y se lleva la situación del ciudadano a una situación basal con la que estaba viviendo hasta que acontezca la muerte. ¿De acuerdo? Eso es permitir la muerte, eso es un derecho exigible, ¿no?, de que con nosotros no se realice encarnizamiento terapéutico. ¿Qué es ayudar a morir? Bueno, el último proceso de la vida, como todos sabéis, porque lo hemos vivido en nuestro contexto familiar, es la situación que todo el mundo conoce como la situación de agonía. El ciudadano, el familiar, el ser querido está agonizando. La agonía puede ser un tránsito a la no vida apacible. Muchas veces en conversaciones que he tenido me relatan como fallecido su ser querido, y dice, bueno, pues empezó a respirar menos, respiraba como un pajarito y dejó de respirar. Bueno, eso ocurre en contadas situaciones. Normalmente la agonía es una situación de intenso sufrimiento, donde están presentes los signos y síntomas de la muerte. Bueno, yo no sé, por la atención que estáis poniendo, ¿voy bien? Sí. Vamos a dar un poquito de tranquilidad. Dime. No. Ah, ¿que no se oye? Bueno, si eso es por mi dentadura postiza, ¿no? Cada vez voy hablando más bajito, ¿no? Bueno, eso también lo sabéis todos vosotros, ¿no? Bueno, hablábamos de... del proceso de agonía, ¿no? En el proceso de agonía se dan todos los síntomas de sufrimiento que os podéis imaginar, ¿no? Entonces, el tratamiento de esos síntomas para que el tránsito sea, como había dicho antes, lo más apacible posible, conlleva, a lo mejor, si se es competente, a inducir un sueño profundo, un coma, para que el ciudadano tenga ese tránsito tranquilo. Eso es ayudar a morir. No se muere por una sedación paliativa terminal, que se llama así, sino porque la muerte que está presente, a
acaba con la vida, ¿no? Pero lo que hacemos es tratar los síntomas, ¿no? Eso es ayudar a morir. ¿Qué es facilitar la muerte? ¿O dar la muerte? Digo facilitar la muerte porque dar la muerte es como más fuerte, ¿no? Sí, ¿verdad? Bueno, pues no es tan fuerte, ¿no? Dar la muerte lleva un artículo determinado que es la, que es dar la muerte, es ayudar, es facilitar el fin de la vida a ciudadanos que lo solicitan, que reiteradamente lo solicitan en el contexto de una enfermedad que va a terminar con su vida, que cursa con un intenso sufrimiento físico o psíquico, y que la motivación del que da la muerte es una motivación altruista, de solidaridad, de apoyo mutuo, de respeto a la libertad y a la petición del ciudadano que la está realizando, y en definitiva es un acto de amor. Entonces está claro que es la petición de un ciudadano que no está en situación de agonía, está en una situación que para él es de intenso sufrimiento y su deseo es finalizar la vida. Y lo que pide es una ayuda o colaboración. Bueno, eso es disponer de la propia vida, eso es la disponibilidad de la vida. Cuando hable de qué opinamos los ciudadanos, os diré qué opinamos los ciudadanos. ¿Cómo se puede facilitar la muerte? Facilitar la muerte o dar la muerte se puede hacer de dos formas. De dos formas. Una es por eutanasia activa y la otra es por suicidio asistido. Me iría contento en San Sebastián de los Reyes si estas dos cosas las entendemos. Vamos a debatir en los próximos años de estas dos situaciones. Se diferencia una de otra por el papel que juega el colaborador necesario, el que facilita la muerte. En la eutanasia activa, el colaborador necesario da directamente la muerte a través de una inyección que provoca una parada y la muerte del ciudadano. Eso es eutanasia activa. Y suicidio asistido es ¿qué hace el colaborador necesario? El colaborador necesario lo que hace es le procura los medios y el propio ciudadano se da la muerte a sí mismo. Está claro la diferencia, ¿no? Bueno, el paradigma, porque todos hemos visto la película Maraventro, Ramón San Pedro que abrió el debate, Ramón San Pedro, esas manos amigas que él dice, lo que le procuran, que son los colaboradores necesarios, es el veneno. Se lo colocan sobre ese soporte que tenía para sus líquidos, y él, que es el único movimiento que podía, es acercarse al vaso y tomárselo. Eso es un suicidio asistido. ¿De acuerdo? Lo hemos entendido, ¿no? Bueno. ¿En qué situación? Ya casi estoy terminando, No sé cuánto tiempo llevamos. Hacemos otro impasse para... Bueno, 20 minutos, no está mal, ¿no? Nos queda otro cuarto de hora y ya empezamos el debate. Bueno, tenemos en este país dos leyes fundamentales que, bueno, de alguna forma se supone que garantizan en un Estado de Derecho el proceso de morir, ¿no? Una es la Ley de Autonomía del Paciente, es una ley del 2002, y anterior a ello y fundamental es nuestro Código Penal. El Código Penal es del año 1995 y es el que regula en nuestro ordenamiento jurídico lo que es delito y no es delito, ¿no? Y regula de alguna forma lo que son las conductas eutanásicas. Bueno, no hace falta que en el foro que estamos, cuando digo y hablo de la eutanasia, estoy hablando de la buena muerte,
que es lo que quiere decir eutanasia, ¿no? Ya sé la carga despectiva que tiene el nombre eutanasia, pero eutanasia es buena muerte, ¿no? ¿De acuerdo? Muerte voluntaria, disponer de la propia vida, ¿no? Bueno, el Código Penal califica de alguna forma las conductas eutanásicas. En el Código Penal es el artículo 143 y lo que es un delito es la inducción y la colaboración necesaria en la muerte de otro ciudadano. Con lo que he estado hablando, os voy a leer el artículo 143.4 que hace referencia para que veáis en qué situación estamos. Dice textualmente, leo el Código Penal: el que causare o cooperare activamente con actos necesarios y directos a la muerte de otro, por la petición expresa, seria y inequívoca de éste, en el caso de que la víctima sufriera una enfermedad grave que conduciría necesariamente a su muerte, o que produjera graves padecimientos permanentes y difíciles de soportar, será castigado con una pena inferior a 1 o 2 grados al del homicidio simple. Ya que se comete un delito, es un homicidio. Al rebajar 2 penas, los penalistas, era una ley progresista, fue la última legislatura del señor González, el Código Penal. Bueno, estaba de ministro de Justicia el señor Belloc, todos recordaréis, que ha sido muchos años alcalde de Zaragoza. Estaban de secretaria de Estados doña María Teresa Fernández de la Vega, que luego fue vicepresidenta del gobierno, y la otra secretaria era doña Margarita Robles. Ha presidido el Consejo del Poder Judicial y actualmente la presidenta por el Grupo Socialista en la Comisión de Justicia del Congreso. No sé cuánto tiempo, porque como ha sido del grupo del secretario general, pues bueno, no sabemos cuál será su futuro político, ¿no? Pero con esto estoy diciendo que, bueno, que plantearon de que era un código progresista, porque bueno, se hablaba del homicidio compasivo. El homicidio compasivo se reducían las penas en 2 grados. Y después otro argumento que se utilizó es que era lo único que se penalizaba. Entonces, si se penaliza y es un delito, entra a formar parte de las malas prácticas médicas. Pero las demás situaciones no son delito, están amparadas por el ordenamiento jurídico. Luego son buenas prácticas médicas. No sé si me seguís el argumento. Entonces, permitir la muerte y ayudar a morir no son delito, son buenas prácticas médicas. Quien no lo haga, no es que esté penado, pero está realizando malas prácticas médicas. El que ayude a morir a un ciudadano a petición expresa de este, si colabora a nivel compasivo, como planteaba el Código Penal, bueno, comete un delito, está haciendo una mala práctica médica. Vosotros podéis juzgar qué Código Penal tenemos. Yo tengo mi juicio. La otra ley es la ley de autonomía del paciente, ¿no? La ley de autonomía del paciente, bueno, en este país se votó en las Cortes en el 2002, parte de una iniciativa de la Comisión de Seguimiento de Derechos Humanos de Europa. Además fue en Oviedo, se conoce como el Convenio de Oviedo porque, bueno, los expertos se reunieron porque presidíamos ese semestre en la comunidad, en la ciudad de Oviedo, y se conoce como el Convenio de Oviedo. Instaba a los gobiernos que entonces, eran 1997, formaban parte de la Comunidad Europea, luego se amplió, entonces eran 17 miembros, que se instara en el plazo máximo de 4 años a hacer una ley que se llamaba la autonomía, que cambiara la relación médico-paciente, donde esa relación, en vez de vertical paternalista, fuera transversal, donde el médico, el papel que tenía que hacer era informar, asegurar buenas prácticas médicas en el diagnóstico y tratamiento de los
enfermos y, bueno, iniciar un proceso deliberativo donde la toma de decisiones era por parte de los pacientes. En definitiva, era una ley donde, bueno, se decía que dónde está el mejor interés. ¿Lo tiene uno mismo consigo mismo o lo tiene un tercero con nosotros, ¿no? Eso también es para que vosotros lo decidáis, ¿no? Tiene el mejor interés, ¿eh? El mejor interés. Entonces tiene tres partes, no voy a entrar en ellas, lo voy a hacer de pasada. Es uno, son los derechos a la información, los derechos que ya estaban consagrados desde la Ley General de Sanidad, que son los derechos a rechazar el tratamiento. Yo, un ciudadano, voy a un servicio de salud por un motivo de consulta, se me hace un diagnóstico, se me hace un pronóstico y yo puedo decidir, porque es uno de mis derechos, es que rechazo el tratamiento. Tengo derechos a alternativas al tratamiento. Yo rechazo el tratamiento de la medicina activa, pero quiero que, aunque eso me conduzca a un proceso de morir, el tiempo que llegue hasta finalizar ese proceso sea de la mayor calidad posible de vida. El tratamiento de cuidados, de paliar los síntomas que tenga hasta ese momento, ¿no? Y, bueno, que conmigo no se realice encarnizamiento terapéutico, empecinamiento terapéutico. Si por cualquier circunstancia aguda se inicia una situación de sostén vital, que si se tiene un diagnóstico se me retiren, se me permita morir. Bueno, todos estos derechos que los puedo yo decidir porque soy autónomo y competente, ¿qué pasa si yo no puedo decidir porque no soy autónomo y competente? Lo que decía esta ley era que desde una situación de competencia y autonomía yo podía dejar registrado mi consentimiento para los tratamientos, para esas situaciones que yo no puedo decidir, permito y cuáles no permito. Ese es el documento, instrucciones previas, voluntades anticipadas, el testamento vital, donde, bueno, yo hago un consentimiento y no un representante, ya que yo no puedo decidir que va a velar porque mis voluntades se cumplan en ese momento. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya la última parte de la exposición, ¿eh? Y os dejo la palabra. ¿Qué pensamos los ciudadanos? Bueno, el debate ciudadano, ya lo he dicho antes al nombrar a Ramón San Pedro, lo inició él, por lo menos en el momento más álgido, con su pelea y su lucha con la justicia, ¿no? Además, Ramón San Pedro se suicidó en 1998, en enero de 1998. El Código Penal es de noviembre del 95, o sea, hace escasos dos años que estaba vigente el nuevo Código Penal, ¿no? Bueno, anteriormente siempre ha habido gente que ha dado su testimonio y su valoración. Bueno, pues somos todos mayores y que nos acordaremos, porque yo me acuerdo perfectamente un programa que se llamaba Si yo fuera presidente, que lo llevaba un periodista que se llamaba Tola, no me acuerdo ahora del nombre. Fernando García Tola. En ellos un ciudadano, bueno, hacía ese día de presidente, os acordáis del programa, y bueno, pues estábamos en plena época, estoy hablando de los años desde el 83 al 90, que, bueno, que hacía de presidente y era época legislativa y se legislaba, ¿no? Fue un ciudadano que era cántabro, tenía una leucemia aguda, habían fracasado todos los tratamientos y esa noche estaba a una ley que garantizase que en el momento que él decidiese, el Estado le iba a ayudar para finalizar su vida. Que en ese momento se quedaba en este país aprobada una ley de eutanasia y de muerte voluntaria. Bueno, ya podéis figurar, pues, además fue en el tiempo que se había aprobado la ley de interrupción de embarazo en los tres motivos que se aprobó, y bueno, aquello abrió el debate. Luego Ramón San Pedro, ¿no? Bueno, lo de Ramón San Pedro llegó a tal debate ciudadano y de apoyos de medios que, como se hace siempre, ¿no? Cuando el debate no se sabe darle una solución, es intentar que las
las fuerzas políticas y el Parlamento está actuando mientras el debate cae al valle, se acaba el debate, porque de todo nos cansamos, ¿no? Vuelve a haber otro brote y así funcionamos, ¿no? Y bueno, lo que se decidió fue crear una comisión que se abrió en el Senado, y la comisión estuvo funcionando 13 meses, en el momento que ya no había debate, la comisión se disolvió. Entonces, las conclusiones que llegó eran pedir un estudio de opinión a nuestro socio económico más importante, al CIS, que nos dijera el estado de opinión que había, ¿no? Bueno, para gran sorpresa, en aquel momento, fue en el año 2000, los ciudadanos pensábamos en el 70% que el ordenamiento jurídico tenía que variar y permitir la libre disponibilidad de la propia vida de aquel ciudadano que en esas circunstancias que decía el Código Penal tenía todo el derecho del mundo a finalizar su vida. Bueno, la situación siguió con sus debates. La última vez que se recurrió al CIS para nuevo estudio fue en la época que era ministro de Sanidad el señor Bernat Soria. El señor Bernat Soria, en una rueda de prensa, después de un consejo interterritorial, planteó que él pensaba que la ciudadanía estábamos preparados para iniciar un debate tranquilo y sosegado sobre la disponibilidad de la propia vida y para hacer una ley de muerte voluntaria que legalizara la eutanasia y el suicidio asistido. Bueno, no tengo que deciros que fue una de las causas de suceso. Y bueno, de estas encuestas, con esto termino, para mí la más importante era la última pregunta, en el 2010, ¿no? Se hacía la pregunta que se motivara por qué teníamos esa opinión a los encuestados, que cuál era el motivo para que tuvieran esa opinión. Y el 57% de los encuestados contestó que tenía esa opinión porque había vivido en su seno familiar una mala muerte. Una muerte donde no se había atendido a las voluntades y a los valores de la persona. Bueno, una mala muerte es una distanasia. Una buena muerte es una eutanasia. Un buen parto es un parto eutóxico. Un mal parto es un parto distóxico. Una buena muerte es una muerte eutanásica y una mala muerte es una distanasia. Una distanasia cursa con unos signos y síntomas de intenso sufrimiento que hiere la sensibilidad de familiares, equipo asistencial, y no se puede estar en la misma habitación que el moribundo. No podemos aguantar ese sufrimiento. No puede haber una despedida cogidos de la mano o en una actitud cariñosa, porque espanta esa situación, ¿no? Si él está en la habitación porque es en domicilio, nosotros estamos en el salón, si es en un hospital, en el 80% de las situaciones, estamos fuera, en el pasillo o en el estar. No podemos estar soportando esa situación. Y eso en el 2010 lo habían vivido el 57% de los encuestados. Sabéis que las encuestas son transversales, que se cogen distintos tipos de población y que representan un grado de fiabilidad por encima del 90%, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es una situación que los ciudadanos tenemos que, porque nos interesa, porque somos los siguientes, lo que menos quiere que pueda decidir cómo sea mi proceso. Yo lo tengo más fácil que vosotros, ¿no? Soy médico, tengo amigos médicos, pero no se trata de eso, ¿eh? Se trata de que garanticemos un derecho a poder disponer libremente de nuestra propia vida. He acabado.
Yo quiero preguntar, yo sé que habla usted del tema del testamento vital. Mi pregunta es, una vez registrado ese testamento vital, ¿cuál es el procedimiento hospitalario que hay que seguir para justificar la petición, o bien personal o bien de la familia, ante los facultativos? Porque no es la primera vez que yo escucho que, bueno, que hay un juramento hipocrático que a algunos médicos les impide aceptar de buen grado esa petición de muerte asistida, ayuda a morir y a tener una buena muerte. Hay que ir con el testamento vital, como se va con el carnet de identidad, en la boca cuando se entra en un estado difícil a un hospital, o ¿cuál es el procedimiento, doctor? Bueno, voy a contestar pocas preguntas al testamento vital, ¿eh? Yo hago la que me asumí. Usted verá si me contesta o no. Sí, hombre, no te voy a contestar. Quiero decir que vamos a abrir el debate. Sobre el testamento vital. ¿Alguien tiene alguna duda más sobre el testamento vital para que No. Bueno, vamos a ver, vamos a hablar unos minutos sobre el testamento vital, ¿no? Bueno, el testamento vital es un contrato que hace el ciudadano con la administración. Bueno, vivimos en una sociedad contractual. Contractual quiere decir que nos regimos por el contrato. El contrato de alquiler, el contrato de la casa, el contrato del móvil, el contrato de la luz. Bueno, es un contrato. Es norma de obligado cumplimiento. ¿De acuerdo? Muy bien. Está dentro de una ley de ordenamiento jurídico, el derecho que tenemos a registrar nuestro consentimiento para los tratamientos en un proceso final de la vida. Tenemos, vamos a ver, mientras yo soy competente, no hace falta el testamento vital, yo decido, eso lo entiendes también, ¿no? Perfectamente, ¿no? Entonces, entra a tener su valor cuando yo no soy competente. Pero cuando yo no soy competente, tampoco puedo reclamar ese derecho. De ahí a que tenga un representante. El representante no toma las decisiones por mí. El representante lo que hace es que se cumplan mis voluntades. Es una representación. No toma ninguna decisión. ¿De acuerdo? Correcto. Correcto. Bueno, vivimos en un país donde la cultura del testamento vital, aunque lleva desde la posibilidad en la Comunidad de Madrid desde el 2005, o sea, ya son 12 años, bueno, no entra dentro de las prácticas habituales, ¿no? Bueno, cuando se hizo la ley, se obligó a las diferentes comunidades autónomas, porque la sanidad estaba transferida, a que montaran sus oficinas de registro. Bueno, en Madrid hay un sitio o lugar, y ya le contesto a la compañera, es en la calle Sagasta número 6, segunda planta. ¿De acuerdo? Vale. ¿Cómo, me decías tú, se puede consultar ese documento? Bueno, el documento, lo que está registrado y está en el registro, es una copia. El documento lo tengo yo. ¿Eh? Correcto. Mi representante lo tiene. Y lo puedo mostrar. Vale, muy bien. En la Comunidad de Madrid, cuando se hizo la ley, que fue un real decreto, se permitía la objeción de conciencia, que tú de alguna forma la has planteado. Pero la objeción de conciencia tenía que garantizar tus derechos. Entonces, bueno, tenía que pasar a alguien que lo hiciera. Objeción de conciencia, esa situación. ¿De acuerdo? Porque tus derechos no se pueden conculcar. Perfecto, me lo has quitado de la palabra. Claro, para todos los derechos que no se ejercen, se pierden. No solamente se conculcan, sino se pierden, ¿no? Bueno, en la Comunidad de Madrid, el testamento vital se puede hacer a partir de los 18 años.
Tienes que ser competente, tiene que ser por el registro, y bueno, hay un registro autonómico y la obligación de ese registro volcarlo a un registro nacional que está en el ministerio. Desde todos los centros, aparte de que el representante tiene mi testamento vital, existe una clave donde yo puedo consultar. Bueno, las historias, que siempre han sido unas historias de papel, se está acabando el papel. Ya casi todo es de ordenador. Cuando exista una historia clínica informatizada, por ejemplo, en la comunidad autónoma de Euskadi, en el País Vasco, está casi al 100% informatizada. Cuando se entra en la historia clínica, bueno, ahí sale un chivato, es una mano. En el País Vasco es azul, en Andalucía las partes informatizadas es roja, en Galicia también es roja. Sí, bueno, yo ¿qué es esto? Que me están dando un aviso y yo cliqueo en esa mano que se mueve, cae mi testamento vital. ¿Me entiendes? En los países. ¿Madrid existe? No. En Madrid no existe tal chivato ni tal historia informática. Pero sí se puede consultar a través del hospital al registro con una clave. Y ver tu testamento vital. Lo más importante en el testamento vital es que nos la hagamos. A nivel europeo hay un tipo de legislación que, bueno, que es sobre este tema, porque creo que ahora mismo en Europa, no sé si, ¿verdad? Que Suiza es el único país que admite el suicidio asistido, ¿no? En el caso de italianos, franceses o alemanes, que bueno, que han tenido que recurrir un poco, no sé si nosotros podríamos, tenemos que irnos a Suiza para sufrir esta parada por eso, si es que hay algo de eso. Y otra cosa que quería decir es que a lo mejor sería importante que, no sé, que nos afiliáramos a la asociación esta de derecho a morir dignamente, pues no sé, 300.000 personas. Es que supongo que tendríamos que estar para poder pedir un poco más de un como esta. Sí. Bueno, voy a empezar a contestarte por la última, ¿no? Voy a hacer un poquito de perfectilitismo, ¿no? Bueno, nosotros somos una asociación que tiene una existencia de 35 años, somos 6.000 socios, nos gustaría que fuéramos 60.000, ¿sí? 60.000 socios en una asociación de apoyo mutuo representaría que se nos tuviera en cuenta, muy claramente, ¿sí? Muy claramente, y bueno, en este país yo he vivido, y todos vosotros, ¿no? Los tiempos de cambio de régimen donde el tejido asociativo era un campo verde con un vigor. Bueno, pues no sé si el progreso económico o el bipartidismo, la corrupción o los partidos políticos nos han llevado al tejido asociativo a ser un erial, ¿no? Un erial. Esto en la época de la transición, hoy estamos muy contentos por el número que hay, esto era normal, a partir de las 8 en una asociación de vecinos estaba todo el mundo, también eran otras condiciones. Bueno, la participación y la asociación de apoyo mutuo es el único seguro de vida que tenemos los ciudadanos para pelear nuestros derechos. ¿Queda correcto, no? Bueno, pues nada más. Me preguntabas por la ley que se ha aprobado esta mañana de muerte digna en la Asamblea Autónoma de Madrid y por cómo está la eutanasia en Europa. En mi opinión personal, es después del debate que conllevó las oficinas o el montar los reales decretos autonómicos de registro de últimas voluntades o el testamento vital, bueno, se inició en Andalucía en el año 2009, porque se aprobó a primeros del 2010, una ley que era de derechos y garantías de las personas en el proceso final de la vida, lo que se conoce como ley de muerte digna de Andalucía. Después fueron los parlamentos de Aragón, el parlamento de Navarra, el Parlamento de Galicia, el Parlamento de Baleares, el Parlamento de Euskadi,
Parlamento de Canarias y actualmente está en debate en Madrid, que se aprobó hoy, en la Comunidad Valenciana, y me falta uno que está en debate. No, Cataluña, ¿no? Cataluña lo han tenido bastante claro. Cantabria. Porque también existe y aprobada recientemente en el Principado de Asturias. Bueno, estas leyes, vamos a ver cómo lo explico para que os quede clara. Las competencias que tiene un Parlamento autonómico son limitadas. Quiero decir, el Parlamento o la Asamblea de Madrid no puede legislar que en la Comunidad de Madrid la eutanasia y el suicidio asistido no son delito, porque eso solamente es competencia del Parlamento y del Poder Legislativo. Entonces, ¿qué hacen estas leyes autonómicas? Es particularizar derechos de alguna ley que esté en el ordenamiento jurídico. Esa ley es la Ley de Autonomía del Paciente. Entonces, como desde el año 2000 las comunidades autónomas tienen transferida la competencia de sanidad, es acoplar esa Ley de Autonomía del Paciente a las realidades autonómicas y particularizar derechos. ¿De acuerdo? Pues, sino que, bueno, tu pronóstico es que la muerte va a acontecer en los próximos 6 meses, dentro de la incertidumbre que es la medicina, pero que la probabilidad es el que ocurra. Entonces tú puedes hacer una petición a tu médico que te lleva a esa relación y solicitar que te dé el cóctel para si lo necesitas. Una botellita como esta, que te lo dan en las farmacias en Estados Unidos, de esos estados que está aprobado, y tú la tienes en tu mesilla, mejor en la nevera. Y bueno, cuando llega esa situación de intenso sufrimiento, tú tienes dos opciones: o tomarte o llamar al 112. Vale, pero tienes ese derecho. En Suiza existen que también el suicidio no es delito, ni la cooperación al suicidio. Exige la terminalidad y el sufrimiento. Existen dos tipos de organizaciones en Suiza. Una es para ciudadanos suizos, que se llama ESIT, y otra para ciudadanos no suizos, que es Dignitas. Entonces, ¿qué pasa? Tienen sus clínicas y lo que hacen es darte el cóctel que te da tu médico de cabecera en los estados que está aprobado en Estados Unidos. Y tú te lo tomas. ¿De acuerdo? Bueno, los que se han optado por la eutanasia activa, en estos momentos son Holanda, Bélgica y Luxemburgo, Canadá, los dos territorios, el francófono y el anglófono, en Colombia. Se estaba discutiendo en Nueva Zelanda, pero se perdió en el Congreso de Diputados por un diputado. Estuvo aprobado en el territorio norte de Australia, hasta que entró un gobierno de derechas y derogó ese decreto que tenía. Porque no fue a través de un referéndum y de un sondeo, sino fue por un programa electoral. Aquí lo que se tiene en cuenta es el sufrimiento, no la terminalidad. Sí será también la terminalidad, pues, pero el sufrimiento. El sufrimiento de aquel ciudadano que en su proceso considera que tiene un sufrimiento insoportable, pero que lo decide él, no lo decide un tercero, si es soportable o no soportable. Porque hablar del dolor de terceros es gratuito, ¿no? Y lo que se hace es solicitarla. Y bueno, las garantías es que si la solicitud se hace entre una relación médico de paciente, tu médico de cabecera, tu médico. Él solicita luchar por un derecho y otra cosa es asegurar una buena práctica médica, que no tiene nada que ver con las peticiones.
de eutanasia porque no hay una cobertura de cuidados paliativos, de tratamientos alternativos al 100%. Se plantea los cuidados paliativos como el antídoto de la eutanasia. Es decir, que tienen los cuidados paliativos no solicitan la eutanasia. Eso es una falacia. Eso es una falacia total. No tiene que ver nada. Estamos hablando del sufrimiento y de la libertad. Y bueno, igual que yo tengo el derecho a rechazar un tratamiento, tengo el derecho a liberarme de ese sufrimiento insoportable, o tendría que tenerlo. Plantearlo como alternativa a los cuidados paliativos es una falta de respeto al rechazo al tratamiento. Es decir, que yo tengo que poner un paliativista en mi vida por cojones. ¿Me entendéis el argumento? Bueno, por otra parte, los cuidados paliativos y la eutanasia son compañeros de viaje. La eutanasia es una herramienta más de los cuidados paliativos. ¿Lo entendéis? ¿Lo entendéis? Es decir, cuando en un momento determinado alguien en una situación de angustia vital o con síntomas que ellos llaman refractarios solicita no puedo más, no puedo más, hay que responder a esa petición de ayuda con lo que el ciudadano está. Es la posibilidad de tener un Alzheimer que no sufra, de gastarme el dinero que se lo gaste en mis hijos, de perder mi dignidad, porque al final está uno hecho un trapo. Yo quiero morirme antes. Tengo hecho mi testamento vital. Soy de derecho a morir dignamente y, sin embargo, no sé si va a haber una persona que en un momento determinado, cuando yo ya esté, cuando yo hablando con ella coincide de que ya no quiero seguir viviendo, no sé si va a haber alguien que sea capaz de decirme, toma. Eso se puede realizar en la estancia normal, con el médico que te está atendiendo. Y esa solicitud se cumple y que sea una buena práctica médica. Claro, en cuanto. Vamos a ver. Si me explico bien en esto. ¿Qué son buenas prácticas médicas y malas prácticas médicas? Bueno, una buena práctica médica es. Nosotros mañana va a un centro público o privado y siempre se va por un motivo de consulta. Un motivo de consulta, que sea una gripe, un dolor de cabeza, que he perdido la visión, de que me empieza a doler el brazo, el motivo que sea. Entonces una buena práctica médica es poner todos los medios posibles y lo más rápido para llegar a un diagnóstico de certeza lo más rápidamente posible. ¿De acuerdo? Una vez llegado al diagnóstico de certeza, es poner todos los medios para eso, con las guías clínicas y el mejor tratamiento para recuperar lo más rápidamente posible el equilibrio de salud. ¿Lo habéis entendido, no? Bueno, pues además cumplir el ordenamiento jurídico. Entonces, en este momento, ayudar a una petición es mala práctica, porque no respetan el ordenamiento jurídico. ¿Qué pasó en Holanda? En Holanda se aprobó en febrero del 2002. En enero del 2002, la eutanasia, el realizarla, que se realizaba como en este país, clandestinamente era mala práctica médica. En marzo del 2002, era una buena práctica médica. Lo único que varió fue el ordenamiento jurídico. Claro, que sería una mente digna, que sería lo lógico y natural. Yo me pregunto, aparte de la oposición que tienen ciertos partidos políticos que pueden estar en contra de esto, ¿qué otras presiones usted ha notado que pueda existir unas presiones por parte de unos organismos que no son el Estado, los partidos políticos, y en concreto como pueda ser la Iglesia o la farmacia? Digo farmacia, no digo farmacia, sino farmacia. Bueno, con la crisis económica cada vez menos, ¿no? Ya no se va a aprobar la eutanasia, pero sí el copago. Entonces, los mayores vamos a dejar de tomar la medicación. No será una eutanasia activa, será una eutanasia pasiva, porque nos vamos a morir por no tomar la medicación, ¿no? Pero aparte de eso,
La Iglesia, bueno, bastante problemas tiene ya la Iglesia. Yo creo que el problema más importante es el problema de la libertad. Es un problema de libertad. Los partidos políticos, todos ellos no quieren ciudadanos libres, quieren súbditos. ¿Por qué? Porque una sociedad, bueno, esto está escrito hace mucho tiempo, una sociedad posiblemente suicida, digo posiblemente suicida, es ingobernable. Porque está ejerciendo el derecho soberano de la libertad, que convierte a los súbditos en ciudadanos. Y nos va a costar mucho, compañeros. Mucho. Con esto termino, no contesto. Thank you.